Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Un placer hablar con ustedes. Yo soy Alberto León y esta es su página Puños Cubanos. Bueno, un día especial hoy, una entrevista que hacía mucho yo quería. Ya se los había anunciado y tenemos hoy a uno de los mejores boxeadores amateur que tiene nuestro país. Señores y señores, Julio César La Cruz con nosotros esta tarde, así sin preámbulos. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Buenas, hermano, ¿todo bien? Gracias. Antes que nada, te saludo en público. Gracias por estar en nuestro espacio, en nuestra página Puños Cubanos. Cuéntanos dónde estás, qué estás haciendo antes de empezar la entrevista. Hermano, ante todo, gracias por la invitación a la entrevista y que al mundo de los seguidores del boxeo cubano puedan ver y saber de nuestro boxeador cubano. ¿Me estás escuchando? Bueno, creo que no me estaban escuchando. Bueno, repito, Julio César La Cruz, campeón olímpico en 2016, campeón mundial en 2011 en Bakú, 2013 en Almaty, 2015 en Doha, 2017 en Hamburgo y 2019 en Yekaterinburg. Campeón Panamericano 2011 Guadalajara, 2015 Toronto, 2019 en Lima. Y campeón Centroamericano 2014 en Veracruz y 2018 en Barranquilla. Bueno, bastante resumido los números ahí. Tu carrera es mucho más amplia. Julio, ¿qué estás haciendo ahora en Alemania? Bueno, nos encontramos aquí en Alemania. Los 7 boxeadores clasificados a los Juegos Olímpicos, más el otro muchacho que está esperando su clasificación, el 75 kilogramos. Estamos entrenando aquí una base de entrenamiento con los kazajos y los alemanes, los belgas, una base que ya venimos de entrenar con los mongoles en otra ciudad que estaban aquí de Alemania. Y estamos ahora haciendo una gira preparatoria con vista a venir a los Juegos Olímpicos de Tokio, que comienzan el 24 de julio. Excelente. Y bueno, ya con tu ticket en la mano, ya lo que te queda es prepararte y buscar tu segundo título. Julio, vamos un poco atrás, vamos a contarle a la gente cómo empezaste en el boxeo allá en Camagüey. Bueno, empecé desde muy pequeño, de 7 años, y bueno, creo que el boxeo ha sido mi vida. Cumplo 25 años en septiembre practicando el boxeo. ¿Cuándo fue la primera vez que llegaste a una competencia grande que dijiste, bueno, esto va en serio, yo puedo llegar a algo en el boxeo, no es solo algo que me gusta hacer? No, cuando yo hubo la primera vez que yo vi que podía hacer algo en el deporte fue cuando me dieron la oportunidad con 10 años de entrar a la Escuela de Iniciación Deportiva, que en Cuba se llama EIDE, en la EIDE de Camagüey, la EIDE de Cerro Pelado, y ahí fue donde entré al deporte de alto rendimiento, como se dice en Cuba. Bien, ¿cómo llegas al equipo nacional? Vamos rápido, así la gente conoce tu Bueno, historia. al equipo nacional llegué en el año 2008,
traerme convertido en mi primer campeonato nacional playirón, que es el torneo más fuerte de boxeo del mundo en el amateurismo, y quedé campeón nacional por primera vez ahí, y ahí me promovieron al equipo nacional. ¿En qué año fue esto? ¿En qué año fue? En el año 2008. 2008, o sea que llevas ya 13 años al más alto nivel, Julio. Sí, llevo 13 años compitiendo al más alto nivel. Bueno, Julio, es una carrera larga, ya como decíamos, son 13 años, muchos torneos. Para todo atleta, el más importante son los Juegos Olímpicos. Pero, para ti, cuál es el evento que más te gusta competir, en el que más te sientes, sientes la adrenalina, el desafío de competir por la calidad que hay? No, todos los eventos que se efectúan en el mundo son eventos buenos y fuertes, y todo lleva adrenalina y mucha concentración, mucho enfoque. Como mismo ahora estamos para Tokio, que van a ser unos juegos que el mundo entero lo espera, ya que estamos en pandemia y han sucedido muchas cosas en el mundo, y creo que estos juegos le van a dar alegría al mundo de nuevo. Pero todos los eventos son buenos y fuertes, y creo que Princesa de la Cruz se prepara y se enfoca en cada uno de esos torneos al 100, porque en los últimos años casi siempre he llegado como favorito, y en el boxeo todo el mundo, todos los deportistas, todos los atletas, todos los boxeadores se preparan para ganarle a los favoritos. Julio, llevas muchos años dándole triunfo al pueblo cubano de adentro y de afuera. ¿Qué sientes cuando la gente te reconoce, cuando te habla, cuando te saluda en la calle, cuando te ofrece algo, tanto dentro como fuera de Cuba? Supongo que fuera de Cuba también te sucede. No, creo que eso ha sido algo en mi vida muy importante, ya que ese es el conocimiento que hace la gente de Cuba y del mundo hacia mi labor, y creo que es un reconocimiento, y eso me reconforta y me hace seguir entrenando para cada día ser mejor y demostrar al pueblo, al mundo y a los seguidores de Julio César La Cruz lo mejor de mí en cada una de mis presentaciones. Julio, muchos de tus compañeros o ex compañeros del equipo nacional hoy pelean en diferentes países del mundo en el profesional, y todos han dicho que uno de los principales rivales o el más difícil dentro de Cuba eras tú. Te hago una pregunta, quizás se te hace un poco difícil porque fueron compañeros tuyos. ¿Cuál ha sido, o cuál ha sido tus tres rivales más difíciles dentro de Cuba en todos estos años que llevas? Entonces, yo creo que los rivales más fuertes que he tenido yo en Cuba, el primero, Julio Cristóbal Iglesias. El Bien, segundo, no me suena el nombre, pero a vos sí. fue campeón más juvenil en el año 2006. Julio Iglesias se llama. Bien. Que me ganó, me derrotó dos veces en Cuba. Dos veces. Y Mira. yo le di dos veces también, que han matado. Junior Dotico Pau. Junior Ticó. Un gran campeón ahora en el profesional. Sí, y el ¿Cómo fue tu otro, récord con Osvaldo Junior? Morel. Yo le gané una vez. La vez que nos enfrentamos le gané, pero la pelea quedó 12-11, quedó por un punto. Fue difícil. Bien, y Él Osvaldo estaba y Dani. en el Nacional y yo estaba en provincia. Bien, estabas iniciando. Y me decía el Sí, tercero. y Osvaldo y David Morel. Osvaldo de Morrell, que también ya se ha convertido en campeón mundial, y justo lo tuvimos en Sí. este programa y me dijo lo mismo. Uno de los más difíciles rivales fue Julio César La Cruz, así que Para mí también lo ha sido. Julio, ¿qué te motiva ya después de tanta salida de Cuba, después de tanto
eventos, torneos, preparaciones, a seguir preparándote, seguir compitiendo, seguir dando lo mejor de ti, poniendo el cuerpo en esta profesión que es tan difícil. Lo que me motiva a seguir luchando, entrenando cada día, es el amor que le tengo a mi deporte, al boxeo. El boxeo es mi vida. Yo he echado mi vida en este deporte y creo que esa es la mayor motivación. Y el amor a la selección cubana, que somos una familia, que llevamos mucho tiempo juntos. Y creo que eso te inspira. De decir, yo estoy en una de las selecciones más grandes de boxeo del mundo, yo soy el capitán del equipo de boxeo más grande del mundo, creo que eso te inspira y te conlleva a esforzarte y a ser ejemplo dentro y fuera del terreno de competencia y de los gimnasios de entrenamiento para mis compañeros y para los practicantes de boxeo. Estaba leyendo ahí, mientras hablaba, estaba leyendo los comentarios. Cuando puse que ibas a estar en la página, por todos lados empezaron los comentarios, las publicaciones. Voy a estar, quiero ver, quiero saber. Hay muchos comentarios sobre vos. La verdad que la gente no queda indiferente, o habla bien de ti o no habla bien de ti. Te voy a decir algo, en lo particular, siempre te admiré como por lo ganador, por lo entregado que eres al boxeo, pero nunca me gustó el estilo ese de bajar la guardia. Siempre te funcionó, siempre ganaste, así que aquí en Argentina decimos lo que funciona no se cambia, o selección ganadora no se cambia. Bueno, ¿Has recibido alguna opinión así similar a la mía sobre tu forma de pelear, bajando la mano así? creo que mi estilo de boxear es muy, muy peculiar mío, muy característico mío. Yo respeto el criterio de cada persona, cada cual puede hablar y debatir su criterio, eso es respetado. Yo me mantengo con mi boxeo, ha sido el que yo he triunfado, en el que yo me he desarrollado, y con el boxeo que yo tengo, yo me he dado a conocer en el mundo, y el mundo entero me conoce. Y yo lo he ganado todo en este boxeo. Creo que hay personas que hablan que el profesionalismo, que no ganara, que no jugara. Si un día tuviese la oportunidad de demostrarlo, ya me prepararía para esa fase, para ese momento. Porque yo soy persona que, de la experiencia que tengo, no me gusta adelantarme al acontecimiento ni llorar un momento. Yo voy paso a paso. Ahora yo me estoy preparando, estoy enfocado en mi tercer Juego Olímpico que comienzan en 56 días y esa es la meta ahora. Julio, para nadie es un secreto y bueno, es un tema que quizás te sea un poco difícil hablarlo, pero para nadie es un secreto que mucha gente te quisiera ver en el pro. Hace solamente menos de un mes hay una empresa que se llama Matchroom Boxing que anunciaba que firmaba a un boxeador y en el anuncio de la pelea, de su firma, el mérito de este boxeador era haber sido el boxeador que te tumbó por primera vez en el mundo. Debes recordar esa pelea. Sí, recuerdo el muchacho de Estados Unidos. Exacto, bueno, fue firmado hace poco por esta empresa y bueno, inicia su carrera con ese aval. El aval de él ha sido tumbarte. ¿Cómo te hace sentir eso Pero a ti? bueno, bueno, ese día creo que está bien. Lo que sale a la cara del mundo es el golpe que me da el muchacho. Pero no por el mundo, que yo estaba ganando y que yo caí, pero yo me levanté bien y el árbitro se apuró en parar la pelea porque quedan 10 segundos para que acabara el asalto. Y cuando tú me cuentas 10, ya se acaba el asalto y voy para la esquina. Pero bueno, eso son cosas del deporte y en el deporte hay que llevar nada, saber ganar, saber Claro. perder. Y ese día, ese buen boxeador, ese muchacho, me ganó y creo que en su aval, en su récord, lo único que puedo decir en la historia del boxeo de él es que yo tumbé a Julio César La Cruz. Pero más nada, porque a ese muchacho no se le conoce en el boxeo mundial como nada. Ese muchacho no ha ganado nada, ni en Estados Unidos ha ganado, dicho por los técnicos americanos. Vamos Si a no ver hubiera entonces ido a cómo le va a él. Olimpiada Mundial,
Yo de mi parte yo le deseo a todos los boxeadores del mundo, a él en especial, a los compatriotas cubanos que están de por allá de una forma u otra, que decidieron tomar su vida y ir a ese boxeo. Yo le deseo las mayores bendiciones, las mejores vibras y que triunfen. Que de mi parte, de la Cruz, se prepara para seguir, para triunfar en lo que está él. Exacto. Julio, ¿tienes contacto, debes tener contacto con muchos, fueron tus compañeros, tus amigos, no tienen nada que ver con otras cosas, pero creo que debes tener contacto con algunos? ¿Cuál de los que están en el profesionalismo era más cercano a ti cuando compartían en el equipo nacional? No, yo, cada uno, sabe, cuando cada uno coge su vida, algunos nos llevamos, tenemos relaciones, pero bueno, ya estamos cada uno enfocado en su trabajo, lo que hay que hacer, y ya tú sabes, nos queremos a distancia, nos llevamos a distancia, pero así de los muchachos que andan hoy ahí, como que más yo simpaticé en esos tiempos. Fue con Giovanni Agilao y con Robesi Ramírez, que fuimos compañeros de selección y fuimos juntos a múltiples eventos. Así es. Bueno, vamos a saludar un poco de gente. Hay mucha gente conectada. Anderson Pérez Alfonso, te mando un saludo, hermano. Gracias por las estrellas. Sirio Caballero, te manda un saludo a vos. Juan Pablo Márquez, Ayala Doilelain, Roberto Cañizares Aranda. Saludamos a Dariel Ducaesne, boxeador cubano que está en México. Renier Blanco Díaz, un fanático fuerte del boxeo y de las páginas de boxeo. Sirio Caballero, a ver quién más tiene, ha comentado. Dariel Duquesne, que te mandaba saludos. Rafael Caballero también. La verdad que la gente se puso como loca cuando supo que tú venías acá. Bueno, Tienes muchos seguidores. ¿Te paran en la calle? de parte de Julio César La Cruz, le mando un saludo, muchas bendiciones a la gente por el mundo, a todos los que han sido capaces de escribir y comentar, que se cuiden, que la COVID está haciendo un golpe duro para el mundo, y que lo que hace falta es tener salud y contar con la bendición del Señor, de Dios, para seguir adelante. Mira, ahí Roberto Cañizares pregunta, dice, una pregunta, si se siente con mayor pegada en el nuevo peso o si sientes que has perdido velocidad. Roberto Cañizares pregunta. Déjeme empezar, responderle al compañero Roberto Cañizares. Aumenté el peso y he aumentado mi volumen de la pegada, pero no me baso en eso. Sigo trabajando y enfatizando en lo que me ha llevado a mí a triunfar en el boxeo, que es la rapidez de mano y pierna. Lo que ahora he mejorado, que he subido más guardia, pues subí de peso, una visión mayor, y los rivales se tornan a ser más fuertes y a golpear más fuerte. Bueno, para los que han seguido la carrera de Julio, hizo la mayor parte de su carrera en 81 kilogramos y ahora hace muy poco, no recuerdo bien, cuéntale a la gente, ¿cuándo fue que subiste a pesado a 91? Bueno, después de decirle a los oyentes. Decirle a los oyentes y a los que están presenciando esta entrevista, después de haber sido el boxeador histórico del 81 kilogramos del mundo, porque eso me lo gané con resultados que he tenido en ese. Yo puedo decir que soy el boxeador historia del 81 kilogramos mundialmente. Después del Mundial de Caterimburgo 2019, colectivo técnico y la triádica del colectivo nacional de boxeo cubano, decidieron subirme a esta división, ya que ya no podía bajar de peso, ya estaba atentando contra mi salud ya.
ya yo para poder pelear, en 81 kilogramos tenía que entrar 5 veces al día y pasarme la madrugada entera corriendo para el otro día en la mañana pesaba 81 gramos y eso me estaba afectando, estaba pesando mucho hambre, ya no razonaba, había perdido la visión y muchas cosas que solo uno que practica el deporte sabe la cosa, lo que pasa a uno como atleta. Y creo que es mejor dar este paso para poder haber continuado con mi carrera deportiva. Y ahora me encuentro aquí, creo que me siento mejor que aún estando en los 81 kilos que hice historia. En esta edición me siento mejor porque me desarrollé más la fuerza, he podido incorporar mi boxeo, otras cosas, y creo que para mí esto ha sido positivo. Entonces, ¿crees que puedes alcanzar? Uy, este comentario es tan grande. ¿Crees que puedes alcanzar los mismos resultados? ¿Te sientes con la misma fuerza, con la misma seguridad para seguir en los 91 kilos haciendo historia y dejar tu... ¿Qué edad tienes? ¿34, 35? No, me siento enfocado. Solamente yo me concentro en lo que viene en lo que viene de allá. Yo me siento enfocado, me siento en perfectas condiciones para defender mis resultados. Creo que soy longevo, pero he sido un boxeador que no ha cogido muchos golpes y soy un boxeador que se prepara bien los 12 meses del año, entreno todos los días del mundo. Y creo que por eso he triunfado en el deporte de los puños. Mi disciplina, mi voluntad, mi entrega al entrenamiento, por el amor que le he brindado al entrenamiento. Y creo que eso ha sido lo fundamental, lo que me tiene a mí aquí hoy. Julio, ¿ya has tenido una prueba de algo parecido al profesional? Te pregunto directamente, ¿te gustaría alguna vez probarte en el profesional? ¿Has soñado con eso? ¿Es un trabajo como otro cualquiera? Creo que como los peloteros quieren ir a grandes ligas o los voleibolistas quieren jugar Bueno, en alguna liga. cada boxeador, cada boxeador, no, cada deportista tiene su sueño. Cuando ya en el mundo del olimpismo y del amateurismo lo han ganado, soñaría con, si quiere seguir triunfando en el deporte, soñaría con llegar a lo llamado profesional, ¿me entiende? Porque yo, me disculpa todos los oyentes, todos los analíticos, creo que el profesional es aquel deportista que entrena el año entero, como lo hacemos nosotros, y creo que nosotros, no Julio César Lacruz, sino todos nosotros, estamos en condiciones de poder representar algún día a nuestro país en ese mundo, en el profesionalismo. Creo que Cuba, como país, haciendo esas gestiones, están analizando eso. Y si Dios quiere, la vida lo permite, a lo mejor en próximos meses podamos que el mundo pueda ver a alguno de nosotros debutar profesionalmente sin tener que abandonar Cuba, sin tener que traicionar Cuba, ni alejarnos de nuestros familiares, poder pelear a ese nivel. Y en eso está Julio Salcruz, estoy a la espera. Lo que sí me siento preparado de algún día poderlo hacer y pelear, claro que me siento preparado y con capacidad para eso. Solamente que para ese boxeo tendría que mejorar algunos detalles que se mejoran en la marcha, en la práctica, porque para nadie es un secreto que maestría deportiva tengo para pelear a ese nivel. Totalmente, creo que en eso todos coincidimos, Julio. Y yo te digo algo, vos comentás de la gente que te piden y eso. Y yo creo que si la gente lo pide, no es es por algo bueno, es porque te ven calidad y saben que podrías triunfar en el profesionalismo. No creo que sea por algo algo negativo ni algo que sea para buscarte mal. En realidad es porque te ven con mucha calidad como para hacerlo, lo mismo que están haciendo otros de tus compañeros.
Julio, te hago una pregunta. ¿Seguís el boxeo profesional? ¿Ves las peleas de los cubanos? ¿Te llegan estos videos, viste, que a veces circulan en Cuba? ¿O cuando sales fuera de Cuba, llegas a ver las peleas de tus compañeros? Sí, yo sigo boxeo profesional, pero de verlo veo los boxeadores que me gustan a mí. ¿Qué boxeadores te gustan, por ejemplo, el boxeo profesional actualmente, por ejemplo? No, para mí el número uno y el que yo veo es Terence Crawford. Terence Crawford. Sí, el libra por libra ahora mismo para muchos. Ese para mí es el libra por libra, ese para mí es el león del boxeo. Pero sí ¿Algún otro? los veo a todos, yo los veo a todos. Veo a ellos, yo los veo a la cobertura que hay en Cuba de ver el boxeo profesional. Cuando lo ponen, los veo porque de ahí se aprende. Acuérdate que ahora va a pelear el mejor de la historia, que es Floyd Mayweather. También lo sigo, lo he visto, lo veo, lo sigo. Tengo sus videos también. Siempre es bueno aprender de los demás y por eso hay que mirar. Para tú aprender, debes mirar o observar a los demás. Bueno, por algo te gusta porque has mencionado dos que tienen un estilo bastante parecido a lo que practican los cubanos y a ti en particular, que esa defensa, golpeo, dar y que no te den. Esta clave que muchos los boxeadores lo utilizan en el mundo, pero más los cubanos, se llama el arte del dar y que no te den, la grima o sitio. Y ese arte introdujo el gran maestro así de Sahara. Julio, ¿y de los cubanos has podido ver peleas de ellos? A veces yo sé que con la conexión en Cuba es difícil, pero bueno, algunas páginas como la Sí, nuestra sí, transmitimos las peleas. sí, 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 sí he visto, sí he visto a Barry Morrell, a Robey, he visto a Gilao, he visto a Fran Sánchez, a Dorticó también lo he visto, a Jordan Igual, que es uno de los mejores que está ahora, vi a Lidar, dando la faja hace poquitico. Sí, siempre se ve, siempre hay cobertura de verlo. Y de todos estos que has visto, ¿cuál es el que más te gusta su boxeo o el que ves mejor en este No, en la actualidad? ahora los mejores boxeadores a mí. Sí, estamos aquí. Ahora los mejores boxeadores. Los mejores cubanos en la actualidad, a mi entender, que yo veo Barry Morrell, el Lambra, Ahí se ha cortado un poco la conexión. ¿Me estás escuchando? sí, te escucho. Ahí está. Si quieres, deja la cámara un rato. Quizá la cámara lo que hace lenta Sí, la. o Barry Morrell, que ahora que en tres peleas de campeón mundial, el Lambra. Jordan, son de los mejores cubanos que están ahora. Ha peleado bien las últimas oportunidades que se ha presentado, pero no, no. Yurelki Gamboa está muy bien. Fran Sánchez también. Hay un muchacho de Camagüey que está aprendiendo por ahí ahora que se llama Ariel Pérez, que está muy bien Ariel también. Pérez de la Torre, sí. Pero sí, Le está yendo muy bien a pero México, sí. La bandera para mí, la bandera del boxeo cubano se llama, del boxeo cubano se llama Guillermo Rivas. Tiene ahora el 14 de agosto una oportunidad de volver a pelear por título mundial. Son los veteranos de la escuadra cubana en el profesionalismo. Sí. Lara, Rigondeaux y Gamboa, Ah, y todos ay, y tienen grandes peleas ahora. se me había olvidado mencionarte uno que es mi coterráneo y lo está haciendo bien y lo ha hecho bien a su edad y está haciéndolo muy bien. El King Kong Ortiz, Luis Ortiz. Así mismo, mi ídolo personal, siempre que puedo lo comento Sí, acá. también es de los míos personal. Es tremenda persona en lo personal y ha demostrado que a su edad ha llevado el boxeo cubano y el boxeo es a lo más alto en el mundo. Julio, hay un
Un comentarista preguntaba si había limitaciones de edad en Cuba. No, no tengo información sobre eso. ¿Hay alguna limitación de pelear hasta alguna edad en el amateur en Cuba? Repite. Que un comentarista preguntaba si hay limitaciones para boxear en Cuba de la edad. Hasta 38, 40, No, 42 años. no. El boxeo en Cuba está reglamentado hasta los 40 años. Creo Hasta los que 40 años. en el boxeo amateur mundial está reglamentado hasta los Ah, 40. bien. Bueno, hay que aclarada. Bueno, quería saludar también que están viendo al campeón mundial en dos divisiones y que busca su tercera faja, Ramsés Barthélemy, uno de los hermanos Barthélemy. Le mando un saludo grande Sí. que siempre nos ve. Reserva Telemí también es uno de los que ha salido a representar nuestro boxeo y creo que lo ha hecho muy bien. Y de parte yo también lo felicito. Lo que pasa es que yo soy del tiempo del hermano del de Leván Barthélemy y a él no lo conocí personalmente. Solamente yo lo pude ver pelear a él cuando yo era un niño que estaba en la IDE en el año 2004 en el playón de Camagüey, lo vi pelear. Pero sí, también lo sigo. Y sé que es de lo bueno y que entrena en uno de los mejores entrenadores del mundo, con Ismael Sala. Oye, Julio, la verdad que me ha sorprendido y yo creo que para todo el mundo, porque pensé que tu conocimiento no llegaba a tanto y la verdad que conoces a todo el mundo. Sí, soy una persona que estudia y le gusta conocer, le gusta ver mucho. Ampliarle mis saludos y mis bendiciones a Rancé Bartlemy y Mira, que ahí te siga acabo de triunfando, siga comentar, haciendo, que siga siendo dice campeón, Rancés, que nosotros también lo seguimos. dice saludos, bendiciones y éxito al campeón olímpico. Y otro comentario pone, yo también te sigo, campeón, bendiciones. La verdad que me emociona y me gusta ver estas cosas entre los cubanos de adentro y los de afuera y en el deporte, que es lo que yo hago y lo que me gusta, me emociona mucho más. ¿Crees que podría haber un intercambio? No, no sé de qué manera, pero no sé, que sería bueno un intercambio entre boxeadores amateur y profesionales, uno comentando de lo que hacen y otro y cada cual de su parte, y a ver qué se puede mejorar de ambos. Bueno, hermano, tú sabes, en la vida todo puede ser posible, ¿viste? Todo puede ser posible. Todo está en el corazón y en la realidad humana con que tú lo hagas. Todo es posible en el mundo. Excelente, Julio. Julio, ¿qué rivales te quedan hoy dentro de Cuba y fuera de Cuba? Que tú puedes decir, bueno, esto es lo que voy a tener en la final del Cardín o del Girón y lo que voy a tener en Mundial y Olimpiada, No. para ir teniéndolo Bueno, fichado. nada, y ahora todos los rivales son fuertes, todos son fuertes. Y ahora mismo nosotros, los boxeadores cubanos, llevamos año y año y medio sin competir, sin tener competencia. Creo que todos son fuertes y todos son buenos. Lo que pasa es que uno está bien preparado y enfocado en la tarea, salen las cosas, salen los triunfos, los éxitos, pero para mí todos son fuertes. Considero todos buenos rivales. Muy, muy, muy diplomática tu respuesta, Julio, pero bueno, aquí no, aquí puedes mencionar nombres sin pena ninguna. Dice Renier, bueno, actualmente a los boxeadores profesionales pueden participar en las Olimpiadas si Sí clasifican. pueden participar, sí pueden participar en la Olimpiada. Si clasifican, pueden participar en la Olimpiada. Por supuesto, peleando con las reglas de la AIBA. Sí, con las reglas y con las reglas de cada federación, de cada país, de los países que yo represento. Julio, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves? ¿Y qué opinas de la serie mundial? Que Bueno, clasificó la Cuba con serie los mundial. domadores que tienes ahí la gorra. Sí, la serie mundial era el evento que nos mantenía a todos envueltos en un gran torneo, porque era uno de los torneos más fuertes del mundo. Reunía ahí a la mejor calidad del boxeo mundial, y lo cual era un medidor para comprobar
y comprobarte a uno mismo cómo estaba su estado en el boxeo, porque en la serie mundial pelean los mejores boxeadores del mundo amateur, aunque Sí, será semiprofesional. de hecho, muchos de los boxeadores campeones o los que están ahora en el profesionalismo, todos han pasado, usted lo busca en su récord y han pasado por la Serie Mundial, Sí, Julio. la serie mundial es profesional. ¿Te has sentido cómodo peleando ahí? Sí, yo tengo buen récord en la serie mundial. Tengo buen récord. Cuba ha peleado, yo he peleado seis series mundiales. Tenemos tres ganadas, tres perdidas. Tenemos seis finales. Tres Sí. ganadas y dos plata. Y yo tengo en seis series mundiales 27 ganadas y tres perdidas. Ah, excelente récord. La verdad Sí, que tengo buen récord. hoy siempre suelo prepararme para las entrevistas, buscar números, datos. Contigo prefiero que tú seas el que cuente tu historia, porque realmente eres una gran figura. Te admiramos mucho, yo te aprecio mucho. Y quería que fueras vos mismo el que contara. Julio, la gran diferencia entre boxeo amateur y el profesional cubano, en nuestro caso, tú la dijiste, no es la parte deportiva, porque tú eres un profesional que entrena y que está entregado, como dijiste ahorita, entrena 5 veces al día y corres por la madrugada. Eso está fuera de duda. La gran diferencia está en la parte económica. Sí. La Serie Mundial ha representado un buen beneficio económico para los. Dentro de lo que puedas contar para los atletas cubanos, Sí, para ¿los ha pa nosotros ayudado? los boxeadores cubanos, la serie mundial sí representó un saldo económico positivo para nosotros, para ayudar a nuestra familia, y ya que en Cuba la mayoría de nosotros somos padres de familia, somos padres de familia, y la mayoría de las cosas que suceden y se mueven en la familia dependen de nosotros. Obviamente. Para ustedes también es un trabajo el boxeo. Aunque ustedes se digan que son amateurs Sí. en Cuba, tienen que comer, tener su casa, su comodidad. Así que bueno, nos alegramos por esa parte. Y alguna duda que siempre me quedaba, si la Serie Mundial, que era algo semiprofesional, que tiene un poco más de show que los eventos de la IBAT, era un buen rédito económico para usted y me alegro que así sea. Julio, muchos de los técnicos que yo conocí cuando yo soy joven, tengo 30 años, 31, los Yo que yo tengo veía en 31 también. Cuba, te queda un mundo por boxear. La mayoría de los técnicos que estaban, Peter Roque, no me vienen mucho a la mente, pero la mayoría de esos técnicos ya están fuera de Cuba. ¿Cómo ves la continuidad del boxeo cubano, tanto en los entrenadores, en el equipo? Cuba ha sido una cantera de buenos boxeadores, de buenos peloteros históricos, de grandes entrenadores de boxeo y grandes entrenadores de otros deportes. Pero bueno, a Cuba hay continuidad. Esos entrenadores que por una razón u otra no están en Cuba y ya no dependen de trabajar en Cuba, que han hecho su vida y que bien lo están haciendo por su parte, creo que se le aplaude y se reconoce todo lo que aportan al boxeo cubano y a los boxeadores cubanos. Pero en Cuba hay una buena cantera de entrenadores jóvenes que vienen supliendo la ausencia de esos entrenadores que hablamos, y creo Claro. que lo han sabido hacer bien y lo están haciendo bien, y de hecho se ven el resultado que ha tenido Cuba en los últimos años en el boxeo mundial. Julio, háblame desde tu parte, ¿no? De compañero, de también de fan del boxeo, de un boxeador que aquí en esta página, todos, cuando dije que iba a hablar contigo, todos preguntaron por él y quieren que lo entreviste, así que vamos a ver qué podemos hacer, y ese es Andy Cruz. ¿Qué opinión tienes, Andy Cruz? ¿Cómo ves a Andy Cruz?
Andy Cruz ahora mismo. Andy Cruz ahora ¿Pero está haciendo mismo competencia fuerte o es. no? No, Andy Cruz, no, Andy Cruz no me hace competencia a mí. Andy Cruz para mí es el mejor. Ese fenómeno en el boxeo mundial ahora. Ahora mismo ese es lo más duro que hay en el boxeo. Con el ¿Lo ves con respeto que posibilidad de merecen ganar todos los para boxeadores en el Tokio? mundo. Sí. Ampliamente los dos favoritos para tener la medalla de oro. Andy Cruz es un boxeador muy excepcional. Dame un segundito porque está A Andy yo lo doble. veo y entreno con él todos los días y vale la pena mirarlo, observarlo. Las cosas que hace, es un boxeador incondicional. Oye, y aparte de Andy, ¿cuáles son los boxeadores que a tu criterio tienen más calidad, están más enfocados, más bien entrenados, más preparados para la Olimpiada? No, el Team Cuba está muy bien, el equipo Cuba tiene mucha experiencia, está muy bien. Contamos con boxeadores de muy vasta y alta experiencia y de mucho favoritismo, como Lázaro Álvarez, Romero Iglesias, que es el único boxeador en el mundo que va en la historia del boxeo amateur, que va a poder ir a cuatro Olimpiadas, a cuatro Juegos consecutivos, y jugó cuatro Juegos Olímpicos, Giovanni Beitia. Giovanni Beitia. Tenemos también al campeón olímpico y que tiene todos los títulos de la AIBA, Allen López. Bueno, Julio, te hago una consulta. Hagamos la idea de que vas a ganar en Tokio, que es lo que esperamos, lo que queremos todos y lo que vamos a celebrar cuando pase. Ganando una segunda medalla de oro olímpica, ¿qué otra cosa le quedaría a Julio César Lacruz por ganar, por triunfar, por decir, bueno, me falta esta meta? ¿Qué otra cosa me faltaría? Bueno, Suponiendo que ganaras en Tokio. no, me estoy preparando para ganar y creo que hay un porciento muy positivo y muy grande de cumplir, no un sueño, de hacer realidad ese pronóstico que tengo. Ahí manda saludos Franzúa, Lenar Pérez, que está en Rusia. Me saluda el campeón Lennart Pérez, que fuimos compañeros de equipo y creo que está haciendo una buena tarea y está cumpliendo su sueño y está triunfando por aquí por Europa, por Rusia. Mi bendición y mi respeto para él y lo mejor del mundo donde quiera que se encuentre. Julio, esto es de la Y entrevista. ¿Estás tocando entonces, ¿qué me otra vez el faltaría? enlace? Me aparece varias veces ahí. Si puedes dejar Sí, de tocar ahí porque me porque estás entrando varias veces. se está yendo de la, se está yendo. No, no, pero tranquilo, yo te estoy escuchando bien y te veo bien. Deja el celu tranquilo, que ahí te estoy escuchando bien. ¿Puede ser? Sí, pero mira, ¿Cómo ahora me ves? mismo ¿Me escuchas se está bien? yendo la. No te veo porque se me está cayendo, se cae, está en blanco ahora. Está como el link como que va para entrar. Ah, bueno, vamos a salir un segundito y vuelve a entrar. Yo voy a estar saludando acá a la gente, ¿te parece? Voy a estar saludando acá a la gente. Dame. Dale, ve saliendo y vuelve a entrar. Bueno, aquí estamos, señores. Julio César Lacruz va a entrar y salir un momento. A ver si
Sí, podemos terminar la entrevista. Vamos a saludar. Aquí está François Lennart Pérez, Ayala Doileán. Dice, salúdate. Carolina de Mallorquín. Dice, Andy Cruz está número uno en el ranking mundial amateur hoy por hoy. Dice, MICA, bendiciones amigo, mucho éxito. Evander de Rivera, otro peleador cubano que va a pelear próximamente. Ahí está Julio César, vamos a hacerlo entrar de vuelta. Ahí estamos. Muchos boxeadores viéndote hoy acá que están fuera de Cuba. Ya te había mencionado a François Lenar, a Rancés, estaba Lenier Perot, también estuvo conectado. Estaba Dariel Duquesne, Evander de Rivera de Chavarría también. Aquí con nosotros se encuentra aquí en el Team Olímpico, en el Team Olímpico aquí se encuentra el hermano de Lenier Perot. Exactamente. Daniel Pero se llama, ¿no? Sí. ¿Cree que tiene el mismo talento del hermano o tiene más talento que Lenier? Tiene tremendo talento. Los dos lograron sus cosas en el boxeo. Dile a Elena que mis bendiciones y que gracias por ser una inspiración, pero que siga triunfando, que él es bueno y que muestre su talento, que tiene tremendo talento y puede lograr coronarse campeón mundial. Julio, bueno, seguimos con la pregunta. ¿Qué te faltaría si ganaras en Tokio? ¿Qué te faltaría por lograr en el boxeo? ¿Qué quisieras hacer? ¿Cuál es tu máximo sueño ya que lo has ganado todo? Bueno, yo tengo 31 años ahora. Creo que después de Tokio, con el respeto del deportista más grande que tiene Cuba, que es Mijail López, que si él no continúa después de Tokio, me gustaría hacer, que se dice ya por ahí, ya que se dice, ya se comenta, el abanderado de Cuba en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos del 2024. Me gustaría tener ese placer, ese honor, portar la insignia nacional en una inauguración de esas competencias que mencioné. Bueno, Julio, entonces, no quiero robarte más tiempo, la verdad que ha sido un placer, espero que no sea la última vez que estemos por acá. Me quedaría mucho más rato hablando contigo, pero la verdad que no quiero molestarte más. Está bien, esperamos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, hermano, por la entrevista y gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de compartir con nosotros esta entrevista, este bello momento, y a todos los boxeadores que estuvieron presentes de nuestro país, de nuestra isla, de cualquier parte del mundo que se encuentre. Mis bendiciones, mi respeto, y que se sigan esforzando y que brinden lo mejor de ellos para que sean campeones. Como bueno, Julio, te deseamos lo mejor, que esperamos el triunfo en Tokio, por supuesto. Y bueno, como decías ahorita, si algún día llega la posibilidad de que Cuba se inserte en el profesionalismo, sería mejor que nos pueda pasar a todos. Así que bueno, cuídate mucho, hermano. Suerte y gracias, hermano. Y vamos campeón. Gracias, Manuel. Dale, hermano, gracias. Bueno, Julio César Cruz, señor, la verdad, una linda charla, una buena entrevista. Julio César ha respondido sin miedo a ninguno, ha hablado, ha dicho lo que piensa. La verdad me gustó mucho, conoce mucho el boxeo profesional, del amateur también, de los cubanos, así que ha sido un lindo momento. Yo los invito más tarde, vamos a estar con mi colega Anderson Pérez Alfonso de Anderson Boxing, a las 10 de la PM de Miami aproximadamente, vamos a estar haciendo nuestro programa A los Golpes, su segunda edición, Boxeo AA, es nuestro programa. Y bueno, hoy va a estar Robeysis Ramírez, que pelea mañana sábado, una gran cartelera en Las Vegas, y va a estar también Fran Díaz, que es el evento principal de otra cartelera en Miami, así que los espero esta noche, 10 p.m. hora de Miami. Vamos a estar con Anderson Pérez Alfonso, Boxeo AA, Anderson y Alberto. Un saludo a todos, gracias por participar, gracias a Rancé por las estrellas, gracias a Anderson. Y bueno, nos vemos a la noche. Chao.